Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Marcos y nos encontramos nuevamente por este canal. Y hoy les voy a presentar mi último todo el año 2021. En videos pasados les mostré mi top 10 de Liga 1, top 5 de Liga 2 y ahora les voy a mostrar el top 5 de la Copa Perú 2021. No olviden suscribirse al canal para subir más contenido, seguirme en las redes sociales como Rico Fútbol Peruano y Camita Fútbol Peruano. Así que vamos a empezar. Pero antes les voy a comentar un poquito, así algo rápido, sobre la Copa Perú 2021, que se jugó en formato excepcional. Años pasados, antes de la pandemia, se jugaban desde las ligas distritales. En total eran más de 1000 equipos, sin exagerar. Incluso puede llegar hasta, no sé, 5000 equipos en todo el Perú que jugaban este campeonato. Pero para el año pasado, por la pandemia, se jugó solamente en un periodo corto de tiempo y jugaron aproximadamente 50 equipos, ¿no? En la cual, al final de todos esos equipos, quedaron ADT de Tarma y Afonso Ugarte en la final. ADT salió campeón, jugará la Liga 1-2022 este año y Afonso Ugarte jugará la Liga 2, segunda división, este año. Así que vamos a empezar con mi top 5 de las mejores camisetas, solamente titulares. Recuerden que acá uso mi criterio personal, de repente a alguno de ustedes no le gusta, sí le gusta, pero acá yo uso mi criterio, o sea, de acuerdo a cómo lo veo, colores, diseño, los sponsors, cómo juegan, ¿no? Cómo se ve cinco con un sponsor, ¿no? Así que vamos a empezar. Bueno, empezamos con el número 5. En el puesto número 5 tenemos al Club Nacional FBC de la provincia o ciudad de Mollendo, provincia de Isla y departamento de Arequipa, la cual nos trae una camiseta con color rojo y blanco, que son los colores del club, con líneas, digamos, verticales, ¿no? Muy parecido a lo de Alianza Lima. Pero es un diseño muy simple, bonito, ¿no? Ven que tiene las franjas verticales color rojo con líneas, digamos, de un color más granate. Es muy bonito, a pesar que la publicidad me hubiera gustado que sea, digamos, adaptable a los colores del equipo, ¿no? Por ejemplo, en la parte de la espalda tenemos un sponsor, Riquelme, que es la marca deportiva, en color negro. Eso hace muy bien, un buen juego con los colores de la camiseta, ¿no? Pero a pesar de ello, me gustó mucho y por eso lo pongo en el top número 5. Es un club que no llegó a pasar la fase final, incluso lo eliminaron en la primera fase de la Copa Perú 2021. Así que Nacional en el puesto número 5. En el puesto número 4 tenemos al vigente campeón de la Copa Perú 2021, ADT de Tarma, que su color principal es el color celeste. Se detalla mucho en la camiseta y tenemos un diseño, digamos, con figuras, con tonalidades muy bajas, muy fuertes, de color celeste, ¿no? Como que llama la atención. Y en la parte de abajo de la camiseta, en la parte principal, tenemos, digamos, en sublimado la figura del Señor de Uruguay, que es un patrón muy conocido en la ciudad de Tarma. Y además que también las mangas, bueno, son celestes completamente. En la parte de la espalda también tenemos todo completamente celeste. Me hubiera gustado, como le dije anteriormente, que los sponsors, digamos, se adapten a los colores del club. De repente un color de sponsor, color blanco, color negro, color azul marino. Pero a pesar de ello, me gusta muy bien el diseño como lo han implementado. Y la cultura, bueno, en este caso el señor Uruguay, como lo han impreso en la camiseta, ¿no? Como un emblema de la ciudad de Tarma. Así que puesto número 4 para ET. En puesto número 3 tenemos al Club Deportivo Maristas, que pertenece a la ciudad de Huacho, provincia de Huaura, departamento de Lima. Es un club muy conocido en Huacho. El año pasado 2021 llegó a la fase final, bueno, última fase de fase 4, donde jugó un hexagonal con varios equipos. El diseño es un color oscuro, digamos, con las mangas que terminan en bordes celestes o un celeste marino, por así decirlo, que son los colores del equipo. Tiene como que figuras también un poco geométricas en la camiseta, que también hace que se vea muy llamativo, muy, muy creativo. No sé exactamente el significado, pero como que ya no lo veo muy vacío. Si le quitamos el sponsor, como que digamos... se ve bien de todas maneras, ¿no? Además que algunos sponsors, como los que están en la espalda, se adaptan a los colores del equipo, un celeste, aunque otros mantienen su color original, ¿no? Puesto número 3 para Deportivo Maristas de Huacho. Ahora venimos con el puesto número 2 para Afonso Ugarte de Puno, que es un equipo que llegó a jugar la final de la Copa Perú 2021, quedó subcampeón, jugará para este año en la segunda división. La franja color rojo, como la selección con el Deportivo Municipal, es un, digamos, diseño que es parte del club, tiene su historia. Incluso en su escudo vemos que también tiene una franja. Es muy original porque no lo veo que haya copiado otro equipo. Las mangas tienen términos rojos también. Es muy simple, pero digamos lo que aquí sobresale es el escudo que hicieron con la marca, ¿no?
la marca con el club. Es un escudo tipo holograma que se ve muy bonito, ¿no? Tiene pocos sponsors que hacen que también se vea un poco limpia la camiseta. En la parte de la espalda tenemos solamente la marca real como sponsor, digamos, de la camiseta. Y de verdad me parece un diseño muy bonito, muy limpio, limpio en realidad. No se usa mucho los sponsors y el escudo que, digamos, como que se ve buenísimo, ¿no? Ahora nos toca ver el top número 1. El puesto número 1 es para los Caimanes de Puerto Eten en Chiclayo. Es un equipo en la cual ha jugado mucho, ha jugado Liga 1, Liga 2 también, ahora está jugando Copa Perú. No llegó a llegar a jugar la final, a pesar que es una buena campaña. La marca que está auspiciando para ese año fue Jave, la cual hizo un buen diseño. El color verde predomina en toda la camiseta, tiene ciertos detalles ahí que también lo resaltan. Si quitamos la marca, el sponsor principal también se ve bonito. Además que también el sponsor es blanco, ¿no? Y como que forma parte, se adapta bien a los colores y diseño del equipo, ¿no? Así que buenísimo por la marca y el club. Me gustó un montón, la verdad. No sé si a ustedes también le habrán gustado. Pero para mí es el puesto número 1 porque los pocos sponsors que tiene se adaptan mucho en la camiseta. Así que ese es mi ranking para el top 5 de la Copa Perú. Primer puesto para los Caimanes de Puerto Eten de Chiclayo. Bueno, espero que les haya gustado ese top 5 de mi mejor camiseta para mí. Son de los Caimanes de Puerto Eten y el segundo lugar es justamente esta de Deportivo Maristas de Huacho, ¿no? Así que espero que coincidan conmigo, si no, escriban en los comentarios para ver ahí para ustedes cuál fue la mejor camiseta. Recuerden suscribirse al canal, así ustedes me apoyan, así subiendo más contenido, más videos, compartan para crecer esta comunidad de camisetas de fútbol peruano, ¿no? Síganme en las redes sociales como Rico Fútbol Peruano y Camisetas Fútbol Peruano. Tienen dudas, preguntas, escriban en los comentarios. Si no, me pueden contactar en esta red social que está aquí en Instagram, Camisetas o Rincón. Pero mayormente interactúo más en Camisetas Fútbol Peruano. Ahí estoy colocando toda mi colección personal, foto por foto, publicación por publicación, todas las que he conseguido fútbol peruano y tengo alguna del extranjero, ¿no? Ya para el próximo video viene justamente los reviews de las camisetas que conseguí del fútbol brasileño, que voy a mostrar un poquito. Lo que voy a comentar es justamente esta de Atlético Mineiro. Y esta es de Flamengo de Brasil. Así que esta de acá van a verlas en un próximo video exactamente los detalles y todo y cómo las conseguí. Así que conmigo es otra oportunidad. No olviden suscribirse y dar like a este video. Así que hasta luego.